Los científicos describieron al hoyo negro que fue fotografiado este año como un monstruo, porque es 3 millones de veces más grande que la Tierra. La fotografía llegó a nosotros en abril del 2019, pero el suceso aconteció hace millones de años. Efectivamente que observar estos fenómenos es un viaje atrás en el tiempo, ¿no? Este agujero negro se encuentra está en el centro de una galaxia que se encuentra a millones de años luz de nosotros. Es la galaxia M87, que se encuentra en la constelación de Virgo, y efectivamente también la luz debió viajar por millones de años para llegar hasta nosotros y para darnos esa imagen fantástica que ahora tenemos, ¿no?, como portada del libro. La imagen fue tomada con 8 telescopios instalados alrededor del mundo. La información que se registró fue trasladada a Boston y el resultado fue este. Este es uno de los avances científico-tecnológicos más importantes del siglo, aunado a la detección de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales que se han estado midiendo son el resultado de perturbaciones en el espacio y el tiempo que ocurrieron cuando dos agujeros negros colisionaron hace 1,000 millones de años. Cuando eso ocurrió, la vida comenzaba en la Tierra, en algunos casos, en algunos otros pasábamos de los organismos unicelulares a los organismos pluricelulares, cuando en el cielo dos agujeros negros se encontraron y al hacerlo perturbaron el espacio y el tiempo de una forma tal que generaron una onda gravitacional que apenas ahora está llegando hasta nuestro planeta. Ambos sucesos los retoma el físico Gerardo Herrera Corral en su libro Agujeros Negros y Ondas Gravitacionales, una mirada profunda al universo, en donde con un lenguaje fácil explica la historia que rodea a estos fenómenos. Una de las consecuencias extraordinarias de que estemos observando ondas gravitacionales y que podamos ver un agujero negro, una consecuencia científica fundamental, es que viene a confirmar la manera como entendemos el espacio y el tiempo. Gerardo Herrera Corral se ha dedicado a investigar estos fenómenos y explica que la manera en que concebimos el espacio-tiempo nos lleva a pensar que así como podemos caminar cuesta abajo en una calle, nos podemos trasladar en el tiempo. Así que nuestras vidas están trazadas en el universo y vivimos pasado, presente y futuro en un mismo tiempo. No tenemos los recursos técnicos para hacerlo. No sabemos cómo movernos en el tiempo para el pasado o el futuro, pero debe ser posible porque el tiempo es equivalente al espacio. Son diferentes manifestaciones de una misma cosa, del espacio-tiempo, algo que llamamos espacio-tiempo. Porque el universo no solamente es el espacio, es también el tiempo. Y las coordenadas en las que vivimos, el espacio en el que nos desarrollamos y el tiempo que transcurre, está ya en un universo dado. De ser así, entonces estaríamos ante la confirmación del destino. Nuestras vidas están ya trazadas. El tiempo es solamente una sensación en nuestros cerebros.